todos, amigos y amigas y querida familia. Mi nombre es Angie, espero que me recuerden. En este día quiero invitarlos a desarrollar otra actividad basada también en yoga para niños. Esta actividad es para justo el momento antes de dormir. Así que primero les voy a contar una historia y después los voy a invitar a realizar los siguientes movimientos y a imitar las siguientes figuras. La historia dice así. Yoga antes de dormir. El sol ya se ha escondido y todos están dormidos. La luna está en mi ventana y me dice, hasta mañana. Cuando la luz del sol se apaga, escucho hasta las ranas. ¿Cómo hacen las ranas? Rocket, rocket, rocket. Se oye algún grillito cantando despacito. ¿Cómo cantan los grillos? Cri, 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 cri. Se encienden las estrellas sobre las flores bellas. Yo cierro mis ojitos y sueño algo bonito. Es una historia, un relato muy sencillo. Así que una vez que lo pudimos escuchar, los invito a realizar junto conmigo los siguientes movimientos. El sol se ha escondido y todos están dormidos. La luna en mi ventana me dice, hasta mañana. Hasta mañana. Cuando la luz se apaga, yo escucho hasta las ranas. Rocket. Se encienden las estrellas sobre las flores bellas. ¿Se oye algún grillito cantando despacito? ¿Cómo cantan los grillos? Cri, cri. Cantando despacito. Yo cierro mis ojitos y sueño algo bonito. Bien, queridas familias, espero que les haya gustado mucho esta actividad. Como recomendación, les quiero pedir que cuando los niños estén acostados en posición
horizontal. Como yo lo hice, podemos ponerle su manita en el corazón o también en nuestro pecho para que puedan sentir los latidos del corazón y también de la respiración. Y de esta manera estamos haciendo que sean conscientes de su cuerpo. Y aparte de eso, también logramos que se relajen y que se tranquilicen justo antes de dormir. Espero que les haya gustado nuestra actividad. Quiero que sepan que siempre los llevo en mi corazón, que los extraño muchísimo. Les envío millones de besos y abrazos y les pido un favor, quédense en casa. Hasta la próxima.